la fiesta que puso la República? Las enfermedades y los síntomas de estas. Todas y cada una de las siguientes enfermedades que te dé a continuación se contagian a través de los perros infectados, la orina, la saliva o en contacto directo. La primera es el parvovirus y esta ataca principalmente el estrato intestinal de tu animal. Y los principales síntomas son la diarrea con sangre, el vómito amarillo y la depresión. Así que aguas. Y en contra de este virus no hay una cierta cura, por eso es importante que los vacunemos de chiquitos, ya que esta enfermedad ataca principalmente a los cachorros menores de 6 meses. Así que brinda la ayuda a tu mascota para que no se esté deshidratando debido a la diarrea. Compra electrolitos, que se los tome y obviamente acude a tu médico. El segundo es el coronavirus. Este es muy parecido al anterior, pero no es tan grave. Y los síntomas son muy parecidos al anterior, pero el vómito sin ser amarillo y la diarrea sin sangre. La reposición de electrolitos y fluidos es muy importante. Así que si lo llevas al médico, seguramente le va a dar electrolitos vía intravenosa. El número 3 es el moquillo. Y este ataca principalmente las vías respiratorias, el sistema digestivo y, en casos muy severos, el sistema nervioso. Los síntomas son la temperatura, el moquillo verde o amarillo, secreción en los ojos, ojos irritados, diarrea, estornudo y tos. Su tratamiento será a base de inyecciones y de mucho reposo. También, como esté perdiendo muchos fluidos, es importante que lo hidrates. El número 4 es la leptospira. Esta enfermedad también es contagiosa para los humanos. Sus síntomas son la debilidad, la depresión, hemorragias y diarrea. A tu cachorro le van a aplicar dos antibióticos, penicilina y la siguiente, que está por aparecer aquí. No creas que no les digo porque no sé pronunciar el nombre. Y también la hidratación es muy importante. La quinta enfermedad es la hepatitis. Esta es una inflamación o una lesión severa al hígado. Para esta enfermedad es importante aplicar un examen de sangre y orina para poder diagnosticar. Sus síntomas son diarrea, vómito y dolor abdominal. El tratamiento dependerá de qué tan grave esté esta situación, así que es importante aplicar el examen. Pero sobre todo el reposo y la hidratación son básicas. La sexta, que es la más popular, que es la rabia. Esta enfermedad ataca principalmente el sistema nervioso y es muy peligrosa para quien la contrae. Como ya sabemos, esta enfermedad también es contagiosa para el ser humano. Esta enfermedad se da en 3 fases. Sus síntomas en la fase 1 son el nerviosismo y la ansiedad. Sus síntomas en la fase 2 es la irritabilidad y la hiperactividad. En la fase 3, la más grave, es cuando tienen cierta parálisis en el cuello o en la cabeza. El tratamiento se debe detectar desde la fase 1, ya que si está muy avanzada no habrá cura. Pero si la detectas a tiempo, se tratará con una serie de inyecciones. Esta última es la fase. Este parásito se encuentra en el intestino de tu perro o de un gato. Sus síntomas es la diarrea crónica, estreñimiento, dolor abdominal, náuseas y vómito. Para esta enfermedad se aplica una serie de inyecciones, principalmente antibióticos, pero el reposo y la hidratación es muy importante. La última, la octava, bordetella, también conocida como la tos de las perreras. Esta enfermedad ataca principalmente las vías respiratorias, pero afecta a la tráquea y a los bronquios. Se contagia principalmente en lugares donde tienen a muchos perros encerrados. Sus síntomas principalmente son la tos seca, secreción nasal, dificultad a respirar y estornudos. Tu médico seguramente aplicará una serie de antibióticos, pero como ya dije en todo este video, es importante la hidratación y el reposo. Pero si esta enfermedad ya es muy grave y afecta a los bronquios, debemos hospitalizar a tu perro. El tratamiento de estas enfermedades es sintomático, lo que quiere decir que al paciente se irán quitando poco a poco los síntomas. Por eso es importante el reposo y el apoyo a tu mascota. Y obviamente irá acompañado de antibióticos o los medicamentos que te mande tu veterinario. Y entonces hasta aquí el video de hoy. Sé que extrañaron mucho a Bodoque, yo también lo extrañé mucho, pero ya era necesario su baño. Además, les vengo a presumir mi playera del Pulso de la República. Pulso de la República, patrocíname. Sí, la verdad fue un evento así súper padre. Fueron un montón de youtubers y pues no queda más que agradecer a Chumel por los boletos, a todos los del equipo. Y entonces estamos ansiosos por la de los 2 millones. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, dale manita arriba. Si no te gusta, pues también velo, compártelo, ríete un rato. No importa, para eso estamos. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye. Thank you.
¿Estás grabando? Sí.